Hola, soy Jenny y el día de hoy les voy a preparar panqueques acompañados con jugo de fresa. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes: harina, leche, miel, esencia de vainilla, azúcar, huevo, mantequilla, polvo de hornear, fresa, arándanos y agua. Entonces vamos a comenzar con la preparación. Bueno, vamos a comenzar preparando los panqueques. Ya tenemos acá la mantequilla. La mantequilla tiene que estar al ambiente. Vamos echando. Y lo vamos a mezclar con el azúcar. Vamos a moverlo. Que todo esté bien mezcladito. Ya, mira, después de haber movido, queda así. Y le vamos a agregar la esencia de vainilla. Mezclemos. Y le vamos a agregar los huevos. Uno por uno. Que todo se vaya mezclando bien, poco a poco, para que no quede bruto. Echamos también el otro huevito. Los dos huevitos ya están ya lavaditos. Entonces seguimos mezclando así. Bueno, ya la hemos mezclado y así ha quedado. Entonces le vamos a incorporar la harina. Esta harina ya está ya cernida, ¿sí? Entonces le vamos a agregar la harinita. Y seguimos mezclando. Entonces seguimos mezclando y le vamos a incorporar el polvo de hornear. Le vamos a ir echando la leche. Hasta que todo esté bien mezcladito. Así seguimos mezclando hasta que todo esté bien incorporado. Ahí observan de que ya todo se está mezclando y no tiene que quedar grumos, ¿ya? Cuando ya no hay ningún grumo, ya está ya. Como ustedes observan, ya se ha batido y mira, así ha quedado. Es como una cremita. Ahora vamos a pasar a prepararlos. Yo ya tengo una wafflera, lo he puesto a calentar. También lo pueden hacer acá, no hay problema, ¿sí? En el caso de que no tuviera una wafflera, lo pueden también hacer en la sartén. Entonces vamos a comenzar a preparar. Está así, lo que hacemos es taparlo y esperamos unos 3 minutos y ya está. Haber esperado 3 minutos, ya vamos a ver, ¿ves? Y ya está. Lo vamos a ir sacando y así vamos a ir preparando todos los demás. Mientras se va terminando de preparar los panqueques, vamos a ir avanzando con el jugo de fresa. Es muy fácil, solamente se le agrega la fresa, agua, poco de agua y azúcar al gusto. Si ustedes gustan, también le pueden incorporar miel. Acá yo le voy a echar un par de cucharaditas. Ahí está. Licuamos. Si ustedes gustan, también lo pueden acompañar con leche, le pueden echar leche. Pero yo lo estoy haciendo así nomás. Le vamos a
pasar una coladita. Los panqueques ya están listos y ahora sí lo podemos acompañar con arándanos. Acá le echamos los arándanos a uno. A otro le echamos sus fresitas. Así. Y le ponemos su mielcita. Acá también así. Ustedes ven qué rico nos ha quedado esto. Ya está listo ya. Espero que este video haya sido de su agrado. Y no olviden comentar, suscribirse y darle me gusta. Nos vemos en un nuevo video. Chao.